Nadie pensaba que al inicio de este sexenio que las cosas iban a estar tan oscurecidas. Algo que yo le aplaudía, y la verdad es que yo le aplaudía mucho a las propuestas de Andrés Manuel, era el hecho de decir duro contra la corrupción y vamos a terminar con la corrupción. Y lo que menos ha hecho este gobierno en 3 años ha sido acabar con la corrupción. Apenas ayer. Bueno, no ayer, en estos días se publicó el indicador, el índice de Estado de Derecho, y salimos pésimos en cuestión de corrupción, de percepción de la corrupción. 135 de 139 Exactamente, países. 135 y 139. Entonces, ni siquiera la gran bandera de este gobierno se ha logrado, y estamos a 3 años, o sea, ya no se puede culpar al pasado de esto. O sea, ya. Yo te diría que no, definitivamente el pasado pasado está, el pasado es humo, el futuro es viento y hay que vivir el momento. Y es lo que nunca ha hecho nuestro señor presidente. O sea, nuestro señor presidente se refugia en el pasado y ni siquiera en el pasado cercano, sino en el pasado de hace 200 años, de 500 años, con toda su palabrería que normalmente usa. Tú te has de haber enterado de los tweets que publicó Fernández de Ceballos, el jefe Diego, y sí, efectivamente, pareciéramos la obra inmortal de Molière de Tartufo, en donde pues el personaje vive en su mitomanía, en su propio mundo, en su propio espacio, en donde pues él dice sus otros datos. Y eso ha sido la tónica de 3 años. Estamos en el peor momento de la pandemia, pero estamos en semáforo verde. Estamos en el peor momento económico, pero la economía se está recuperando. Estamos en el mejor momento de la seguridad y la seguridad está desbordada. Ve lo que acaba de pasar en Morelia el día de lunes, o sea, la madrugada de lunes, del domingo para amanecer lunes. Ya no se pueden decir masacres, porque ya está prohibido decir masacres. Vamos a llamarle la matanza o el ajustamiento de cuentas que hubo en Morelia de este centro nocturno en donde llegaron a las 4:30 de la mañana. Acribillar de balazos a 6 personas. El atentado que tuvimos el viernes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México hacia un empresario restaurantero. Pero la seguridad está como nunca, o sea, sí, efectivamente, como nunca, desbordada por todos lados. Y si lo vemos desde el punto de vista social y político, pues estamos viviendo una guerra civil, y permíteme utilizar este término, mi querido Eduardo, una guerra civil entre chairos y fifís, porque ha polarizado de una manera impresionante a la sociedad mexicana. Ha estigmatizado a la clase media, diciéndole que somos seres aspiracionales negativos y que no debemos de existir. Entonces, ¿qué quiere? Seres hundidos en el lodo y con la cabeza agachada, y que él nos venga y nos levante y medio nos limpie la cara y nos dé un par de mendrugos de pan para que entonces vivamos agradecidos toda la vida. Pues yo prefiero, como decía el clásico, morir de pie con la libertad en la frente y no vivir hincado todo el resto de mi vida.